¿Qué tal, amigos? Aquí Dylan López Encarnación. Estamos registrando hoy, jueves 3 de febrero de 2022, esta larga cola en la cual los pescadores de Ancón están haciendo una larga cola para poder recibir víveres. Y como se puede apreciar, también hay una desorganización por parte de quienes están dando estos víveres, que al parecer es Repsol. Ya vamos a estar dando más detalles, pero ahora lo que tenemos que ver es quiénes son los dirigentes de esta asociación de pescadores para poder dejarle nuestra tarjeta. Pero como se puede apreciar, sí hay una desorganización por parte de quien ha perjudicado, que básicamente es Repsol. Entonces, el panorama que estamos aquí jueves 3 de febrero de 2022.